Hola a todos chicos, soy Nico Hidalgo y en este vídeo vamos a hablar sobre el detrás de las cámaras del siguiente vídeo que os voy a poner y además vamos a dar unas tips de cómo grabar este tipo de vídeos. Este vídeo que acabamos de ver se conoce como B-roll, a pesar de que realmente B-roll no debería ser este tipo de vídeo, ya que B-roll significa toma de recurso, tomas que complementan a roll, con lo cual es una definición que se está utilizando últimamente para conocerlos, con lo cual vamos a hablar de ellos como B-roll, a pesar de que realmente no esté bien dicho B-roll para definir este tipo de clips. Vaya. Algunas de las tips que os puedo dar para hacer este tipo de vídeos son, por ejemplo, grabar en modo manual, ya que al final son tomas en movimiento, son tomas dinámicas, son tomas en las que aparecen objetos por delante, con lo cual si no el autofocus de la cámara se vuelve loco. Otra tip que podríamos comentar sería utilizar objetivos luminosos o de gran apertura, puesto que estos lo que van a hacer es enfocar el resto del habitáculo, el resto de la escena, y se va a enfocar mucho más en el producto en sí, con lo cual vamos a enfatizar mucho más en el producto que con un objetivo o con una apertura menor. Otra tip para este tipo de vídeos es tener mucha paciencia, puesto que cada toma se realiza de una manera sincronizada con la persona que está haciendo el b-roll y con la persona que está grabando, con lo cual es muy complicado a veces hacer el movimiento a la misma vez, bajar a la misma vez, coger la botella a la misma vez que yo estoy grabando, con lo cual hay que tener, estas tomas se repiten muchas veces y bueno, hay que tener paciencia. También es recomendable tener en cuenta saber o conocer un poquito la lista de shots que vas a hacer, puesto que esto te va a facilitar realizar los movimientos de cámara y a una dirección, sabiendo que el siguiente vídeo que vas a grabar o que el siguiente clip que vas a grabar va a empezar en esa dirección y va a ir hacia otro lado. En cuanto a la edición de este vídeo, uno de los consejos es profundizar mucho e indagar mucho en los efectos de sonido que se utilizan a la hora de editar, puesto que los efectos de sonido son en este tipo de vídeos muy 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 importantes, ya que acompañan muy muy bien y hacen que las imágenes impacten más y sean mucho más plásticas. Otro consejo a la hora de editar es elegir una canción que sea dinámica y que te permita hacer cortes muy rápidos y que te permita hacer transiciones muy rápidas. Y estos han sido algunos de los consejos que podríamos dar respecto a este tipo de vídeos que últimamente son muy utilizados para, pues, para trabajos para clientes, para describir algún producto de una forma mucho más dinámica y mucho más épica sobre todo. Así que nada chicos, espero que os haya servido este vídeo, espero que os haya gustado. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.